Como todos los años, y desde hace 9 años exactamente, Missing Children va a estar presente en el Festival de la Salamanca. ¿Cuál es, bueno, la tarea que van a estar realizando? Bueno, la tarea que realizamos cada uno de los festivales es, primeramente, la difusión de la imagen de los chicos perdidos, y distribuimos folletería con nuestro trabajo, y también charlamos con la gente, con las familias, con los padres, dándoles medidas de prevención. Así que bueno, es un buen momento para estar en contacto con la gente, que la gente pueda ver las imágenes de los chicos perdidos, y ante cualquier duda, charlar con nosotros, que nosotros estamos ahí para despejar cualquier duda. Que la gente tome conciencia también, ¿no?, del trabajo que ustedes vienen realizando. Sí, la idea es principalmente que sepa que existimos, que ante cualquier chico que esté perdido pueden comunicarse con nosotros las 24 horas del día al 0800-333-5500. Y bueno, sobre todo ver la imagen de los chicos perdidos, porque como siempre decimos, cuantos más ojos vean esas imágenes, más posibilidades hay que ese niño sea encontrado. Bien, me decías que cumplen 10 años, ¿no?, de trabajo en la provincia. Y como integrante de esta organización, ¿qué me puedes decir del balance de estos 10 años? Bueno, realmente han sido 10 años que hemos estado acompañando a muchas familias en Santiago del Estero. Tenemos la suerte de decir que en Santiago del Estero actualmente no tenemos ningún niño en búsqueda, y que todas las veces que algún niño estuvo en búsqueda ha sido encontrado. Así que felices de poder acompañar a estas familias en su momento, y que hoy en día tengan a los niños en su casa. Esa es la idea, que cada niño esté con su familia. Así que bueno, realmente reconfortante trabajar, acompañar a las familias, porque no solamente es la difusión, una vez que uno está en contacto con estas familias, las acompaña, las orienta los pasos a seguir. Así que bueno, contentos de este trabajo de 10 años.